y otra vez. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy estamos en la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con cultura. La presidenta, nuestra presidenta, Bertalicia Espinosa Espinosa Martínez y Gustavo de Jesús Navarro González. Es el número de sesión número 7, el día 3 de abril de 2019, siendo la 1:41. Damos por iniciada nuestra sesión. Procedemos a tomar lista de asistencia. Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Miriam Guadalupe González. González. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Víctor Manuel de la Torre Hernández. Samuel, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Ocampo Solución. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Ahorita la ven. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Romano. Bueno, sí, estando 6 de los 9 integrantes, damos el honor para iniciar la sesión. Vamos a leer el orden del día. Registro de asistencia, declaración de toro, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Designación número 3, designación de la persona que asistirá a la representación del H Ayuntamiento para el evento de Madison, Wisconsin el próximo 27 de abril del año en curso. Número 4, definición de detalles sobre la visita que hará la ciudadana Clementina González López, hermana de José González Camisetito, a nuestra ciudad. Punto número 5, puntos varios, punto número 6, cláusula. Si están de acuerdo con el orden del día, favor de levantarse. Muy bien, entonces, el número 3, designación de la persona que asistirá a la presentación, en representación del H Ayuntamiento para el evento de Madison, Wisconsin, el 27 de abril del año en curso. Okay. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Comentarles que el día 27 será el evento de la ciudad hermana, donde a nosotros se nos había hecho la invitación cuando vino la delegación de Madison aquí al municipio y nos habían dicho que solamente iban a estar 3 países, El Salvador, Cuba y México. México representado por Tepatitlán. Pero ya la invitación, habrá gente de más lugares, que es El Salvador, gente de Alemania, de Lituania, de Cuba, de Camboya, de Italia, de Japón, de Tepatitlán, que somos nosotros de México, pues, y de Etiopía. Comentarles que el evento se llevará a cabo el 27 de abril de 2019, de las 5 a las 8 de la noche. Buscamos una representante, Víctor Samuel nos había dicho que también él quería ir, nada más lo del vuelo con Chita el fin de semana, lo revisó y todo, y ya compró un vuelo el más accesible. Decirles que lo único que le va a costar al municipio es el tema del vuelo de Conchita y de Samuel, lo vemos ahorita, lo platicamos con Tacho, por si todavía estás interesado en acudir, ahorita lo checamos con Tacho. Pero lo de Conchita, nada más nos están pidiendo que haya designado con el municipio, que ella o en su caso también Samuel serán representantes del municipio. Comentarles que se estará exponiendo, no sé si quieres, yo te voy a hacer la palabra, regidora, para que les comentes lo que tú ya hablaste con la persona que nos está, que es el vínculo con Madison. Ok, la persona, buenas tardes, para comentarles que a título persona encargada del evento, es un evento que hacen, le van a entregar un premio a las ciudades hermanas, que son 10 de América Latina, nada más estamos 3 países, medio de la Latina representa a México como metáforas. Entonces, traté con él y se necesita poner una exposición a la entrada, algo como hotel de bienvenida antes de pasar a la entrega de reconocimientos, y van a poner cada país su exposición de su cultura, de lo que representa. Entonces, por eso era la idea de citarlos a todos, porque es un evento muy importante que no podemos pensar en decir ay, como sea y que represente. La verdad es que a la hora que platicamos con él, Betty me pasó el contacto, platiqué con él, y yo creo que es Tepatitlán está representando a todos. Entonces es un evento muy importante que a donde vayas tienes que ser siempre el portador de
mejor representación que se pueda en cuanto a nuestra cultura y nuestra diversidad. Por eso la idea de invitar al maestro Sandoval, que invitados no lo mencionamos, la idea de invitarlo es para que esté presente y... No, no pasa nada. Edgar, fue el nombre. No pasa nada. Y Edgar, hagamos juntos un equipo, realmente con algo sencillo, pero muy representativo, y que deje esa marca de Tepatitlán, de calidez, de su gente y de su cultura, que no se le olvide en los demás países. Son 10 países los invitados, y esos 10 países tendrán que exponer algo. No hablas, no nada, es una exposición como un museo de nuestra cultura, ¿no? Y bueno, pensando hace ratito, unos minutos antes, no sabíamos que todavía íbamos a tener la comisión, pero me encontré al profesor y sí le dije que si nos hacía favor de ir preparando algo. Entonces yo creo que él ya traía varias cosas que podíamos hacer. Y sí, me gustaría. Y también que conversaste con Bebita. Es que estábamos con Bebita. Perfecto. Estábamos con Bebita y Bebita fue la que nos dijo que pusiéramos. Ahora quiero que la comisión y nuestra presidenta de la comisión y nuestro presidente de cultura, es muy importante porque pues, es colegiada, tenemos la cultura, tenemos la presidenta. Sí, es la unión de salir, pero representando la cultura de nuestra presidenta. Sí, sí. Mientras más que nada me gustaría yo que nos explique qué es lo que está. Sí, obviamente, gracias. Y de antemano, la edad de los cargos. Y ya tendremos la explicación. Lo importante de este evento es que es TEPA, TEPA representa México. Entonces es centro. Muy, vamos a decir, muy didácticos, muy estratégicos, en lo que se va a llevar. Afortunadamente, comentaba con Chis, el elemento, por ejemplo, el elemento dulces, así bellos, representa México, Jalisco y Tepa. Una servilleta o un huevo de servilleta representa México, Jalisco y Tepa. Un moño de charro, ¿verdad? Para mí no, pues ella va a echar de charro. Ahí les va. Conchita de charra, pero no quiero decir esa manera, que es el Ramón. Ahí les va. Conchita quería llevarse un traje de charra para ponerlo. Y digo, Conchita, pórtalo. No, que lo porte. Que les comentaba que tú tenías la idea de llevarte tu traje de charra, pero ponerlo. ¿No? Y digo, pórtalo, ponte tu moño. Si se te hace muy complicado el tema del sombrero, o del sí se llama sombrero, ¿verdad? Con tu buen moño, tú pórtalo. Imagínate tú en el stand dándole la bienvenida a todo el mundo y ves el charra. Además de que tienes el porte y le sabes bien, nos va a quedar genialísimo. Sí. ¿Y qué les parece? Y hacer preparar un folleto. Un folleto, por así, con los contenidos de México, Jalisco, Tepa. México, Jalisco, Tepa. No sé si dime yo que será un banner. Incluya a los amigos que ha tenido TEPA con California en los Estados Unidos, Martín Ramírez, hay que hacer referencia a sí. Martín Ramírez, ponerle de espantilla que emitió Estados Unidos. Nosotros podemos ser como un tipo, no sé cuándo otro país se no, ¿cómo se llama? Una fotada. Podemos ser como fotografías de Tepatitlán, Martín Ramírez. Más padre, tenemos unas postales. Que un tema de un típico crítico, otro lo tira. Sí, que sean postales. Eso se me hace muy bien. Postales con cosas, varias postales diferentes. El crítico sí va, el crítico también. Pero sí, como la postal, ya será como recuerdo. Igual lo vamos a mandar en marcar como la fecha, o no sé, algo así como que abril de 2019, para que la gente le quede como exacto. Sí, y algo que expresar que Chicha Kelly lleva a los otros 12 países. Padrísimo lo de los dulces. A mí me encanta lo de los dulces, no es algo que también da mucho espacio, con Chicha. Obviamente, el tequila también es bellísimo. Claro, totalmente. La tequila y los dulces. Y la dulce, la servilleta. Y automáticamente se van a tequila. Y servilleta también. Pero para tu 11 botellas, 10 botellas. No, pero si se puede. Las botellas son para arreglar. Las botellas son para el estado. Para el estado. Para Para regalar, hasta yo he comentado una. Puede ser unas banderitas de México con una banderita blanca con el escudo de Tepa. Un presente para otros 12 países. Gracias.
de la pasarela. Ah, que son no, diabéticos. Sí, pero no, yo digo para que vean. Para estar. Para decir, para mostrar que hay esa parte de que se lo hace a mano. Son miniaturas y son representaciones de nuestro trabajo de artesanía. Mira, la captura y lo que habíamos escrito es bueno, hay que ver punto de peso con 500 pesos, ¿no? Pero son del tianguis variedad, oh, sí. Y que des a conocer. No tanto recuerdo. Hay servilletas de punto cruz que de hecho dice Tepatitlán, que las venden enfrente de un puesto que yo tengo, valen 70 pesos. De hecho, tengo una foto en el tianguis textil. ¿Y son mexicanas como estabas diciendo? No, las hace la señora. No. Es punto de cruz. A ver, es no dice Tepatitlán. Lo malo es donde proyectar. Videos. ¿Qué vas a preguntar si es por la Le voy a preguntar acá si sí, podemos meter un chiste. Esa es una punto de cruz que dice Tepatitlán. Es una servilleta literal, punto de cruz. Exactamente. Ah, sí. Eso es. Mira qué bonito. Mira qué bonita. Lo único que nos va a gustar es esto de aquí abajo. La loma. No, que lo haga, pero de otros colores más vivos. Sí, es que hay muchos colores. No, yo lo que yo te sugiero, mira. Entonces, para que se nos sometemos a votación, que vayan los dos, para
meter los dos en los gastos. Sí, sí. Y ya se solicita. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Muchas gracias, señor. Vamos a aceptarme. Disculpen. ¿Qué van a ver? Esto ya nada más que nada. Bueno, hay algunos dulces deliciosos que son de leche. Todos saben que sí. Pero aparte de deliciosos, son artesanales porque son en forma de frutas. Pero ustedes tienen de engañarse. Una que es la fruta, pero en miniatura. Y es dulce de leche. Manzanas, guayabas, qué cosa más bien hecha. Ya vimos los platos de enchiladas, son platos de enchiladas con todos los dulces de leche. ¿Cuántos días van? Tres. Ya se van. Ajá, ya se van los dos, pues cada quien se va una maleta aparte, cada una maleta echen todo lo que acaba de exponer. Y la maleta de. Pues mira, eso, las sugerencias, hay que decirse a Sagar y a ver si él nos puede ayudar con ese tema. Y tú también, ese gasto va a correr por cuenta de nosotros mucho. ¿Por cuenta de nosotros eso? No, pregunto. No sé, o qué también se lo pongo de ustedes, hermanos. Lo del punto de cruz, tequila, la lona, la lona y esa comunicación, si alguien las puede hacer, porque tienen ellos. Sin problemas. Esto no es comunicación, tienen que sacar como promoción. Yo digo que comunicación como promoción, ¿no? Como publicidad. Los dulces típicos pueden salir de relaciones públicas sin ningún problema. ¿Y las banderas? Esas pueden salir impresas por parte de una partida que tiene presidencia, que es representación de gastos, de representación, bla, bla, bla. Eso también. Ah, pues entonces, ¿sabes qué? Vamos a derivar office, ajá. Ahorita vamos con Bebita a ver de qué manera lo vamos a manejar. Bebita ya nos presenta. Okay. Y los tequilas, esos se los pones a regalar Trujillo y San Matías, y si le dicen a ellos, y sin ningún problema, si eso te voy a regalar dos botellas para que los lleves. Pero lo que necesito es que nos paguen también el impuesto. ¿El impuesto de qué? No, usted puede llevar hasta tres, cada quien 3 litros, como 5 o algo así, sin problema. Sí, sí puede pasar al menos 3 litros, creo. No te preguntan. No te preguntan, Juanita. No te preguntan. Nada más. Yo en los momentos de Ponce. Yo siempre he ido de plano. No, pero la ley le permite llevar tanto. ¿Son 5 litros? 5 litros, sí. ¿Estás? Con Marbet. Sí. Con el. Con Marbet. Es el código, ¿no? Sí, el de Marbet es un código. Es con ese. Sin eso. Los programas están sellados. Pero yo hablo con el loco y hablo con. Bueno, yo con el tema de Madison, ahorita no. Una pregunta, en algún lugar no hay aquí banners. Banners. Sí. Turismo tenía banners de promoción turística. Porque. No más que ese está grande. Es sí. Una maletita, de hecho, que se hace así. Tiene que ser. Pero sí está pesada. ¿Cuántos kilos? No sé cuánto, pero sí es una cosa que se hace así. Sí, no. Se arma y está así. Pero es una maletita así para. Porque lo de la lona y lo que se exhibir. Ah, una lona, sí, yo creo que sí pones una de 1 metro por 60, sí. por 60 centímetros, 90 centímetros, que esa la diseña y comunicación a tu padre y se la llevan sin rollar. No, es que no porque se quiera llevar unos palos, porque esos palos no se los puede llevar. Eso es complicado. Si no hablas, hable y hable. Aparte, los baños son universales, entonces tienen que tener también para sí mismos. Vamos a tener, pues igual, para de ahí nosotros crear la logística de qué es esto. Tú, por ejemplo, te dices, ¿sabes qué? Va a ser de 30 centímetros por 1 metro, si me ocurre, o de 50 por 1 metro, de 1 por 1. Entonces, ya más o menos visualizamos, vemos el lugar. ¿Cuánto vamos a poner de negativa y si es viable de tener la lona? Claro. Sí. Entonces, ahorita, video que nos manda, señores, que te pueden ir con eso, pues Estados Unidos. Ok. Entonces, bueno, ya acabamos el punto de la visita de Madrid, pasamos al punto número 4. Los contenidos se inflaron en esta primera base. Entonces, perdón, en el cambio de punto, que se van a hacer los vuelos. ¿Lo puedes hacer aquí? ¿Lo hace? 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 ¿Lo hace?
un balero. Pero, ¿no? Un balero, un trompo y un yoyo. No, son chiquitos. Ahí me sobraron de los juegos tradicionales del año pasado. Ah, sí, los podemos regalar. Ari, ¿cuándo también mueres típicos? Los trompos, el balero, puedes llegar con curiosidad, que viene sin nada, lo regalas, lo que vea todo. Es que eso es bien padre porque eso lo pueden exponer cada país de las visitas que hacen aquí, o sea, la ciudad de cada país más bien. Entonces, bueno, bueno, ahora el punto pasamos al punto número 4. Ya se ve mi número 4. Sí, esta comisión aprueba la regidora María Concepción Franco Lucio y el regidor Víctor Salmón de la Torre Hernández como representantes de este ayuntamiento de Tlalpan para el evento en Valles en Wisconsin el próximo 27 de abril del año curso. Segundo, los costos del vuelo de ida y regreso serán cubiertos por, no sé si ya definimos la compañía. Pues va a ser de turismo. ¿Por la arquitectura de Pedro? Sí, simplemente y ya ellos que... Sí, porque ahí está la partida para hacer ese mandato. Para dictamen si tiene que aparecer la partida. Ahorita yo pregunto a Pacho que le ponga un documento. Ok. ¿Qué es esta super? Sí, no la. De turismo y ya está la de Pedro aquí. ¿De qué partida hay un que tiene? Ok. Y las otras partidas de la visita de representaciones. No, nada, no, eso no, es fácil, no, esa presentación. Sí. Bueno, el número 4, nuestro punto número 4 es la definición de detalles sobre la visita que hará la ciudadana Clementina González López, hermana de la Universidad de Carnicero. Ok, bueno, ya lo habíamos platicado usted y yo, regidor. La hermana de González Carnicero se tenía previsto que la señora viniera el 30 de abril. Se platicó con la presidenta, pero ella comenta que efectivamente se le hace muy complicado que el día 30 la recibamos por la carga de trabajo que tenemos ese día. Ella me decía que para ella sí es importante que se venga en el marco de la feria. El marco de la feria termina el 5 de mayo. Entonces, decirles que ella sí está de acuerdo en que sea el 5 de mayo, que sea como la clausura y a la vez la inauguración del tema del monumento. Obras Públicas ya tiene el oficio donde se lo solicitó que esté haciendo las adecuaciones pertinentes al tema de pues sí, donde se va colocado, donde va a ser colocado nuevamente el monumento a González Carnicerito. A las 9 y la revelación de los carros. Pues si se da también ese día, ¿no? ¿Qué no es el día? Lo a ver, el 5 de mayo, estamos hablando del 5 de mayo, ¿se ponen alas? No, 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 ya te desvelaba, es nuestro trabajo, ahí sí, quien vaya, tenemos que ir. Pues son los chavos, esos no van a carro de ver. Porque ella no nada más es ir a develar lo del tema del monumento. Se vienen a entregar dos obras padrísimas, que son las que vas a dar padrísimas. Mira, las obras que me las acabo de mandar, eso está chingo. Fregoncísimo. Entonces, ella viene a mano, o sea, si es un evento, ahora, maestro, usted dígame, si a usted se le complica ya por los temas que usted trae, ¿qué le pintó? Lo hacemos en 4. Nada más que ya me cotizaron los vuelos para el día 5, está padrísimo. ¿En 4? Inclusive el 4 puede quedar el marco. El 0 está en el cuarto de finalistas y puede quedar dentro de ese marco. No, pero eso no puede ser, ¿no? ¿Va a ser un plan de marco? Es que ya que es mi papá. Bueno, ese día estamos en papá. No, no, vean qué maravilla. Se van a mandar a su super bonito. Sí, es el medio día. Ve. No, pues entonces. Pero el 4 de la mañana.
El 5 a las 11, ¿cómo dices? Yo también digo, nada más siga la normalidad. ¿Cómo se quieren ustedes que se aleven? Primero, qué maravilla. Vean cuántos años ha de tener, vean qué preciosidad. No, me encantó. ¿Qué es eso? Mira, si lo de la charrería va a ser aquí, ¿de aquí nos vamos al museo? No, de aquí nos vamos a la navegación de la parca y luego de ahí nos vamos al museo. Recuerden que ese día vamos a volver. La relación de la parca es aquí en una plaza, ¿verdad? Sí. No, pero yo digo de la González Carnicería. Ah, ese día, nuevamente, ya se expone otra vez al público. No, yo decía, porque si estamos aquí, podemos ir a lo del museo aquí y luego ya nos vamos allá. Como quieran. Por logística. Sí. ¿Cuánto nos va a hacer la charrería? No, no está genial. ¿2 horas? Sí, es que está lo del busto. ¿Por qué? Se está resolviendo que van a donar un busto de Andrés Chavarra y va junto a la placa. La familia va a donar un busto. Y ahorita estamos viendo la mecánica que hay que hacer. A ver, entonces, ¿qué sugieren? Pues son con nosotros. Por eso son solo nueve, porque hay una cabalgata que no tiene nada que ver por eso con nosotros. Sí, estamos llevando. Por eso son solo nueve, porque hay una cabalgata. ¿A las 9 es la cabalgata? No, al final. Al final de aquí también, ¿no? Esto, lo máximo son 2 horas. Pero 2 horas, ¿cuál es la dinámica en 2 horas? Ah, esa es la plaza. Sí, pero. Las que se van a poner, o sea, hay que ser revistas, porque de que sea la reclamatoria, de aquí a que se le dé la placa, las intervenciones, y luego la de la espera de que uno llegue a que se la. Decir que dura 1 hora no es cierto. Ah, sí. O sea, el evento no es tan. No es 2 horas. No, pues es complicado, sí. Pero las 2 horas sí, se lleva. Entonces, a las 11 usted se desocupa. Vamos a pasar las 11. Activamente a las. No, a las 12. A las 12. 3 horas. Sí. 12, a ver. 12 p.m. Casa de la Cultura. Museo. Discúlpame, Museo de la Ciudad. La entrega. ¿El sábado? La vista será que hizo el evento. Ah, hubo una exposición y una conferencia. Y donación, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahora pues, no, de el sábado hay un de José González Canchero. La presentación del libro. El sábado en el museo, el sábado 4 de mayo. Pero este es el día 5. Canchero. Y luego de ahí, la revelación. No puede ser. Porque es nomás una entrega, ¿verdad? Sí, una entrega. Para tener el documento hecho para la donación. A la 1 de revelación. Los medios de comunicación, digo, aparte de eso tiene que estar. Ese texto lo tiene que mandar la comunidad. ¿Tú le comentas? Pues, por parte de una, que va a tener ese evento para que le dé la difusión. Para que se haga la difusión. Para que haya boletín antes y todo. Ok, y ahí les va. ¿Quién haría la invitación? Por ejemplo, hay una asociación taurina o no sé cómo. Comisión. Pero creo que no tiene que salir de ellos. No. Yo decía si nosotros invitamos a ellos. Invitamos a ellos, sí. Yo creo que la invitación puede ser directamente desde el gobierno municipal de Tepatitlán. ¿Quién va a hacer? Esa no la podemos diseñar, se la mandamos a usted para. ¿Pero cuál es el estatua de la nación? El estatua de monumento. La monumento. La revelación. Pero no, esto es un toro. Sí, por el monumento. No, perdón, dije, a lo mejor era un gusto por ahí. Etiqueta o algo para quien vaya dirigido a que ustedes sí. Quieran invitar. Ah, yo en su momento le dije, ¿sí? Ya yo les digo, sí. Claro, a quién hay que invitar y junto con los medios de la iglesia. Sí. Soy Marco González. Armando. Sí. Pues apenas integraron una empresa, está bien. Bueno, ya que me comentó, ¿quieres Alejandro? Responsable. Ah, él no. Si me puede pasar el teléfono, yo.
Sí, pero de hecho lo tienen que tener aquí en Sonora 22. Ok, entonces así, ya la invitación, ya se hace lo pertinente. Y ahí les va ahora sí. Ahí les va, ahora sí la realidad. Ahí. Nosotros estamos previendo, son dos vuelos, porque tiene que venir en la maleta porque la persona tiene 96 años. De los dos pasajes en total, con todo y un seguro de la señora que nos está mandando, que son 144, el seguro que se va a pagar por adulto porque ya sea una persona adulta, son 144. Por los dos serían $826. Decirles que sí me interesa también hablar con los taurinos, a ver si ellos quisieran donar alguna parte. $826. Pone por 18.50 que están haciendo. No, pero eso es de turismo, ¿no? No, por 19, porque es con 15.000. ¿Dónde estás hoy? 15.400, más o menos. Y es por Aeroméxico. Decirles que existe un vuelo. No, no, sin vuelta para los dos. Decirles que existe un vuelo un poco más barato, más económico por internet, pero la salida es a las 12 de la noche, entonces ya no sabes qué. Entonces ni les digas. No es conveniente para que pero lo tengo que comentar porque alguien puede decir, oye, hay un vuelo más barato. Precisamente por eso les quiero decir. Sí, más barato. Ajá, mira, de hecho es en la pura madrugada, entonces ese no tiene, pues no es viable por ningún lado. Y lo del tema del hotel, hay que delegárselo a turismo, y turismo tiene que hacer una partida para los sitios de gente que viene al municipio. Pues nada más. Perfecto. Sí, yo creo que ahorita es precisamente lo que tengo que ver, porque si hay dos personas que están. Si hay la partida, pues yo no creo que haya tantos gastos ya de ciudades hermanas, salvo pero las personas que han venido a pintar el mural, que nos están pidiendo cuatro noches nada más de hotel, es todo yo creo que generaría en este año el tema de ciudades hermanas. Eso sí me gustaría saber qué es el tema, pues preguntan, son las mismas gentes que vamos a tener, ¿no? Ah, pero ¿qué es el tema? Sí, hay que ver. Pues ya juntos varias preguntas, ¿vale? Muy bien. Perdidos. Estamos de acuerdo en que quede el 5 de mayo a las 12 horas se realizan las actividades en relación a la visita de la ciudadana Clementina González López, hermana de José González Cañizarito, y la reinstalación del monumento de Toledo. Sí. ¿Usted entendió? Sí. No, sí, pero no es una parte. No, yo creo que sí. Sí, ya 3 horas para la de Caña sería la condición. No, eso no está bien. Perfecto. Número 5, dos varios. Pues en puntos varios, como vamos a analizar, si me gustaría saber qué quedó lo del mural que se había solicitado, por si alguien presenta su comentario, también veo que está enterada de qué respuesta. Ya no se definió, yo ya no tuve contacto con María Eugenia, no tuve contacto con Sharon, que bueno, el vínculo era María Eugenia y Sharon, ya no tuvo nada, tenemos que volver a retomar el tema y ya si hay alguna. La verdad es que ya para abrir sí se complica la situación. Eso podríamos decir también, perdón de ti, pero si me preguntan algo es que como estaba encima de las fiestas, pues ya no se continuó con el tema, porque sí, sí, no se me preguntaron algo. Pues como sí se había tomado la comisión de Víctor, y pues yo voy a representante de Víctor, y pues, si nos preguntan algo, tenés la misma respuesta de todo. Yo con mucho gusto. Que uno comenta una cosa, otro comenta otra, otro comenta otra. Con mucho gusto, Lidia, déjeme ponerme de acuerdo nuevamente en contacto con María Eugenia y le hago saber que ustedes se vayan. Mando citar a la comisión, les comento cuál es la situación para que ustedes sepan, a la hora de si les cuestionan, sepan qué comentar. A lo mejor no hay tiempo de tanta cosa y no hay nada, pero sí. Bueno, está bien. Muy bien, punto número 6, la usuario. ¡Ah! ¡Ah! Otro punto varios, perdón. No había usuario más. Es una solicitud de parte de Ciudad de Madrid, por ejemplo, Raúl Pérez, jefe de Arte y Cultura, donde nos está solicitando un convenio con la Secretaría de Cultura, donde la Secretaría nos daría la cantidad de 737.23 pesos y el municipio pondría 125.598.77 pesos. Esta última cantidad, que es la de nosotros, saldrá del proyecto 90 talleres culturales de la partida 339, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales,
dando un total de 263.296 para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio de 2019, talleres a pagar. Telar en casa del artesano del Tepatitlán de Delegación de Mezcala. Dibujo y pintura en la Casa de la Cultura en la Colonia de las Aguilillas, Colonia San Gabriel, Delegación de Capilla de Montillas y San José de Gracia. Fundamentos musicales en la Colonia de las Aguilillas y Adobes. Aquí el detalle es que este convenio se hace cada año, ¿verdad? Cada año, Y me gustaría que Alejandro, bueno, Edgar Alejandro, nos explique por qué apenas lo metieron y por qué la pregunta, y ya sabemos ese tipo de rollos que siempre nos sacan de onda a todos. Sí, porque otra cosa, no se metió a tiempo. Sí, efectivamente. ¿Cuándo tenemos fecha? ¿Les explico? No, sería para esta sesión. Y si estamos en el acuerdo de aprobarlo, si no perdemos el recurso, ¿verdad? A ver, explícanos. Sí, y por acá. Secretaría de Cultura, el día de ayer, porque aquí está el correo, se los puedo enseñar, nos mandó, si lo pueden ver, ayer 6:57, convocatoria. Apenas nos lo mandó. Nosotros ya sabíamos, pero todos esos archivos apenas nos hicieron llegar el día de ayer, Secretaría de Cultura. Cada año Secretaría de Cultura nos da una cantidad para el Fondo de Talleres Artísticos de Iniciación de las Casas de la Cultura de cada uno de los municipios. Esta vez nos está dando 136.000 y algo de pesos. Ajá. Y el municipio tiene que poner mínimo el 33% de lo que ellos nos dan. Nosotros ya no tenemos que mover nada, porque nosotros en el 2018, para el 2019, presupuestamos 1.800.000 para todos los talleres artísticos. Y por eso esos 120.000 pesos corresponden a ese 1.800.000. No se tiene que mover nada, solamente es firmar ese convenio donde yo le explico a Secretaría de Cultura que esos talleres, una parte se van a pagar con el dinero que nos hagan llegar de los 136.000 y la otra parte, que son 125.000 pesos. ¿Y si lo aceptan? Sí. Sí. Nosotros ya hicimos una corrida de esos tres talleres de cuánto vamos a gastar en el año. Por eso la totalidad que se va a gastar en esos tres talleres en todas esas colonias son 263.000 pesos. Ellos tienen que ser muy exactos en eso. Ellos nos depositan la cantidad a una cuenta que abre directamente tesorería para poderlos gastar de ahí. O sea, se amplía más, se supone el presupuesto de ese 1.800.000, se le agregan los 136.000 pesos que Secretaría de Cultura nos da. Yo tengo que mandar todos los documentos el día 5, o sea, este viernes. Yo acabo de hablar con ellos y dije, ¿sabes qué? Perdón, pero yo tengo como sesión de cabildo este jueves. Entonces puede que mi punto no entre, sino hasta dentro de 15 días. Y me dijo, ok, tú mándame todos los demás documentos y el punto de aprobación que debe ser unánime para que te pueda dar esos 136.000, me lo mandas después de que sea tu próxima sesión. O sea, si no lo presentamos mañana no habrá ningún problema. No habría ningún problema. Yo ya me mandé otras hojas que ya firmó la presidente, que ya firmó el tesorero, que son las que yo voy a llevar el día viernes, para que digan, ok, está bien, si vamos a aceptar ese dinero y el punto de acuerdo lo puedo mandar hasta la próxima sesión. Está cerradísimo. Sí, yo acabo de hablar hoy con el delegado regional y le dije, es que yo tengo sesión mañana. Entonces, al miedo no alcanzar a entrar, y si era muy complicado, dijo, no te preocupes, hacemos una misión en su caso, porque tienes sesión ya pronta, lo que le mandamos, y me lo mandas al día siguiente de que ya salga tu conexión, tu sesión. A mí me preocuparía que dijera, como no envió documentos, si ha pasado, no nos ha pasado, porque, pero estamos condicionados de que pueda pasar eso. Pues mira, la situación es que el gobierno del estado, ya lo han hecho mención en las sesiones anteriores, te manda las cosas en 2 minutos y lo que pasa es que sacan en 2 minutos. Que espero que sí sea el caso, como tú lo acabas de comentar, que apenas te mandaron el correo. Sí, no, sí, se lo juro. No, sí, no, yo te creo, yo te creo. Lo que nos preocupa es que nos baten. Por el momento dado, digan, ok, no se completaron, pues todo, tenemos mucho y no nos alcanza. Este municipio no, este no, porque no se completó. No, pues entonces, ¿quién nos preocupa? ¿Les parece? Miren, Carmelita me comenta que igual ella lo puede usar. Ah, sí, o sea, es que si no me lo y no es que yo no quiero que se corra el riesgo que me vayan a mirar el presidente. No sé si quiere. De hecho, y ese es uno de los fondos, porque tenemos otro fondo.
foto que también te va a entregar el que nos acaba de llegar, pero eso no necesita meterse al Museo de Covilla. Es depende de la después esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias.